Primera parte, ¿cómo un destino turístico puede desarrollar productos? Los destinos turísticos son combinaciones de servicios que son intangibles y hay infraestructuras que son tangibles, infraestructuras turísticas, así también como recursos públicos. Todos estos elementos públicos, privados, tangibles e intangibles, los situamos debajo de un, o integrados debajo de un, una marca llamada paraguas. Bajo este nombre está el destino. El destino está bajo este paraguas donde están todas estas combinaciones de servicios y de infraestructuras. La integridad del concepto destino conlleva a que el producto turístico para cada potencial turista sea muy subjetivo y dependa en gran medida de su imagen y expectativas del lugar. Las organizaciones que gestionan los destinos necesitan mejorar y diferenciar sus productos. Es muy importante la situación de saber diferenciar un destino de otro y enfatizar su carácter único. En cuanto seamos capaces, a la hora de formular las claves para nuestro producto, nuestro destino turístico, este elemento diferenciador, en tanto y en cuanto nuestro destino turístico tenga elementos que lo diferencian de otros y seamos capaces de hacer visible esta diferenciación, tenemos garantizado un éxito para este destino turístico, siempre y cuando a la hora de producir o de elaborar este destino turístico hayamos conocido, hayamos entendido al cliente y sepamos qué es el producto, o cuál es, mejor dicho, el producto o servicio que se ajusta a las necesidades de este cliente. Las claves para formular productos turísticos serían facilitar el desarrollo de este producto turístico mediante incentivos y políticas, potenciar, podría ser un ejemplo, potenciar la gastronomía, potenciar el shopping, creación de espacios naturales, recuperación de edificios, visitas guiadas, recorridos culturales, etc. También nos hemos de preocupar por la imagen y los recursos que tiene el destino. También tenemos que recordar que los servicios turísticos no los ofrece la administración únicamente, la administración puede facilitar el destino, pero tenemos que tener en cuenta y mimar a todo lo que son los empresarios que están trabajando y colaborando en los destinos turísticos. Y también es importante que seamos capaces de ofrecer el liderazgo en el desarrollo de productos innovadores y crear asociaciones para poder desarrollar nuevas experiencias. Y como he dicho anteriormente, que seamos capaces de diferenciarnos de la competencia con un producto que tenga un valor añadido, que tenga un valor añadido y que nos permita hacer una comercialización diferente de la del resto. Revalorizar, identificar los productos para cada segmento en particular. Estamos, como hemos dicho hace un módulo, estamos en lo que es la segmentación en el siglo XXI y por lo tanto tenemos que revalorizar, identificar productos para cada segmento en particular, no un producto para todos los segmentos en global. El precio es una de las variables del marketing que tiene una importancia fundamental por varias razones. La razón y más importante es que el precio es uno o el único prácticamente elemento del marketing mix que a corto plazo se puede modificar y se puede actuar en él. Dentro de unos límites nos permite actuar el precio con una cierta rapidez y con una cierta flexibilidad. Buena prueba la tenemos en el turismo, las ofertas que salen constantemente, ya sean vuelos, ya sean paquetes turísticos. Por lo tanto, tiene una importancia muy significativa el precio para el sector turístico. Hay un segundo elemento que es importante en el sector turístico, que es el del precio, ¿no? El precio normalmente se asocia a un indicador de calidad. Para muchos consumidores, precio alto es calidad alta, precio bajo es calidad baja. Y también el precio es un elemento importante a la hora de limitar el volumen de gente en un determinado destino. Si tenemos una sobreocupación en un destino, sabemos que incrementando el precio podemos rápidamente rebajar esta sobreocupación en este destino. Por lo tanto, el precio muchas veces en marketing de destinos turísticos actúa como elemento regulador del volumen de la demanda y también como filtro selector para determinados tipos de clientela o de segmentos que nosotros queremos incidir. También, y para acabar, el precio es la única variable del marketing que incide directamente en los ingresos y por lo tanto, si incide en los ingresos, incide en el beneficio o en los beneficios. La comunicación es una de las variables del marketing mix en la cual se integran todo lo que sería la publicidad, la promoción de ventas, las relaciones públicas, el patrocinio, las ferias, la venta personal y que conlleva delimitar conceptualmente, aunque en la práctica se debe hacer de forma conjunta y coordinada, ayudando a construir una identidad propia para la organización y proyectar una imagen adecuada al destino.
esto que parece simple no es tan simple, porque para esta promoción necesitamos aunar todos los intereses y todos los esfuerzos del sector público y el sector privado y poder trabajar conjuntamente para que haya una imagen unitaria de este destino. Por lo tanto, la comunicación en los destinos implica el desarrollo de canales de comunicación con los clientes y con otros grupos de interés y requiere una campaña que sea coordinada. Es quizás uno de los puntos más difíciles, conseguir un consenso en la campaña de comunicación, así como obtener fondos para hacer esta campaña y para desarrollar e implementar esta campaña, es uno de los mayores retos de los entes de promoción turística. En general, las organizaciones de marketing de destinos realizan campañas promocionales, mientras que los proveedores locales participan y contribuyen en financiarlas. Normalmente los presupuestos de financiación de las campañas publicitarias ocupan un lugar muy destacado en todo lo que son las acciones de marketing en distintos países. Y repito, y casi siempre para que tengan éxito, se tienen que hacer en colaboración el sector público con las empresas privadas o el sector privado. Es interesante destacar las tendencias del desarrollo del canal de distribución en la actualidad, en este siglo XXI. Hay una variable que no podemos obviar porque es una realidad palpable y en un crecimiento brutal, que es todo el sector del desarrollo tecnológico, las nuevas tecnologías, las redes, las reservas por internet, todo lo que sería, todo lo que es la evolución del 2.0 o el 3.0. Esto, desde el punto de vista de distribución, hace 20 años o 25 años, esto no existía y hoy prácticamente es un elemento dominante en la distribución. Y el segundo elemento importante en la distribución es, en muchos de los casos, con la globalización hemos llegado a la integración vertical de muchas empresas. Es decir, es el proceso de integración de prácticamente todos los eslabones de la distribución, de la distribución, de la comercialización y de la producción de estos servicios turísticos. Por eso no es de extrañar que veamos múltiples o muchísimas multinacionales del sector turístico que engloban prácticamente desde el sector cadenas hoteleras, tour operadores, agencias de viajes al detalle, minoristas, agencias de viajes online, compañías aéreas, compañías de autobuses, agencias receptivas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta integración vertical, podríamos decir, que controla absolutamente toda la cadena. Los destinos que reconocen, y esto es muy importante, los destinos que reconocen estos nuevos desarrollos tecnológicos y construyen sistemas de reservas para sus proveedores locales, crecientemente mejorarán su capacidad para conseguir estos objetivos estratégicos. Los destinos que no apuesten por estos nuevos tiempos y por estos nuevos desarrollos tecnológicos difícilmente podrán ser competitivos y podrán tener éxito en la actualidad.